¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta y sugiérales a sus amigas y amigos que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, muy apenado. En estos momentos, en un hospital de Medellín, pues se encuentra recluida la esposa de un gran amigo, de un gran hermano, Nilson de la Rosa, de Asua, su esposa Orquídea, en momento en que se preparaban el viernes para ir al aeropuerto y tomar pues un avión que lo iba a conducir hasta la República Dominicana, pues ella comenzó a sentirse pues mal, perdió el conocimiento, hubo que llevarla a un centro médico y lamentablemente, al parecer, una trombo pues le ha afectado parte del cerebro a Orquídea. Y en estos momentos se encuentra en Medellín, en un centro médico de Medellín. Elevamos pues una oración a Dios Todopoderoso para que Dios restablezca lo más pronto posible la salud de Orquídea, una tremenda mujer con 41 años y que en estos momentos pues atraviesa una situación difícil fuera de su país. Pero le pedimos a Dios, que es el que todo lo puede, y estamos convencidos, estamos seguros que el Señor está haciendo la obra para que Orquídea pues pueda restablecerse en un 100%. Pedimos a Dios por la salud de Orquídea y la tranquilidad de su esposo Nilson de la Rosa. Así son las cosas, señores, de la vida. Esta pareja fue a pasarse unas vacaciones a Medellín y así terminan las vacaciones. Pero Dios es maravilloso. Señores, vamos arriba. Mira, tuve la oportunidad de conversar en el día de hoy, en la mañana, con personas allegadas a la precandidata o aspirante a la candidatura presidencial del PLD, la doctora Margarita Cedeño, a propósito de un altercado que en Boca Chica esta protagonizó con el comunicador Logan Jiménez. Lo que pude recoger en torno al comportamiento de Margarita fue precisamente que esa es la forma de actuar de Margarita, que Margarita pierde el control fácilmente por cualquier cosa, que ella pierde el control, que lo de ella más bien es una pose, pero que ella pierde el control con facilidad. Y me llamó poderosamente la atención porque yo no conocía esa parte de Margarita. No la conocía. Pero me dice un empleado que en una ocasión ella, y estoy diciendo esto porque me autorizaron a decirlo, ella se estaba midiendo un vestido que tenía 50 botones. Entonces, puso justamente a esta persona a que le abotone el vestido.
Y como esta persona se dilató, pues Margarita lo insultó y lo mandó por un tubo. Sencillamente por eso. Entonces, evidentemente, que ante este comportamiento con sus empleados, se ve que Margarita no tiene dominio ni maneja sus emociones. Y una persona que no tenga manejo precisamente de sus emociones es una persona que no es confiable. No es confiable con ese comportamiento. Pero que no solamente el muchacho de los botones, que de manera constante empleados de ella tenían que salir corriendo. Porque ella se convierte en una persona insoportable. Y extrapolando precisamente el comportamiento de Margarita con Logan Jiménez frente a la cámara, imagínese usted cuando esta señora está fuera de cámara, ¿qué no es capaz de decir? Si esta señora le dijo a un comunicador mentiroso, que hablaba mentiras y que a él le pagaban, frente a la cámara, tengo entendido que a Margarita la aconsejaron después de ese comportamiento y ella llamó a Logan, le pidió disculpa, le pidió excusa y le dijo a Logan que esto no volvía a pasar. Entonces, vamos a entrar nueva vez en contacto con Logan, porque esa fue la información que llegó hasta nosotros, a ver si Margarita específicamente le pidió pues disculpa a Logan Jiménez. Eso fue lo que nos dijeron. Vamos a ver si eso es verdad. Logan, buenas noches. Buenas noches. José Manuel Mesa de este lado. Logan, hago contacto contigo porque ayer, en Tierno y Contundente, nosotros hicimos alusión a una información, a un maltrato que Margarita protagonizó contigo, pero tengo entendido que luego de ese altercado, Margarita te llamó, se reunió contigo, te pidió excusa y dijo que eso no volvía a pasar. Explícale al público de Tierno y Contundente que se preocupó por tu situación. Buenas noches, estimado José Manuel Mesa, y a todo el público que cada día se hace eco de este prestigioso programa Tierno y Contundente. Bueno, a raíz de las múltiples noticias que se han difundido y por este medio especialmente, nosotros fuimos convocados por el equipo de comunicación estratégica de la honorable ex vicepresidente de la República y aspirante a la candidatura por el PLD, Margarita Cedeño. Nosotros tuvimos un encuentro amigable en el Hotel Embajador de aquí del Distrito Nacional en horas de la tarde, donde ahí alimamos las asperezas y ella se disculpó concerniente al tema que se ventiló en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se nos dijo que el equipo se comprometió incluso a que ese tipo de anomalías ya no se iban a estar constante. Ustedes saben cómo se maneja generalmente los equipos de seguridad, que sobreprotegen muchas veces a los incumbentes. Nada, ahí quedamos un acuerdo. Pero Logan, ¿sí? Mira, ningún equipo de seguridad, en los equipos de seguridad, lo primero es que conocen los comunicadores, y tú eres un comunicador conocido, tú no eres una persona desconocida. Sí. O sea, que ningún equipo de seguridad está llamado a maltratar a un comunicador, a un periodista. No sé sí. Si tú tienes conocimiento, Logan. El insulto que Margarita te dio fue público. Entonces las disculpas tenían que ser públicas.
la disculpa no podía ser en una oficina del Hotel Embajador. Tú me disculpas. Pero a estos políticos hay que enseñarle que cuando dañan la honra, ¿tú entiendes? Y el comportamiento de un profesional, por lo menos hay que reconocer que se equivocaron al mismo nivel. Y ella debió de dar una disculpa pública y que salieran también por las redes sociales pidiéndote disculpas, porque Margarita puede ser demandada. Tú puedes y está en la facultad de demandar a Margarita para que ella aporte la prueba de las personas que te compran y que te mandan a comprar noticias. Ella tendría que aportar esas pruebas y también aportar las pruebas de que tú eres un mentiroso, como ella lo dijo. O sea, hay insultos, Logan, que no podemos detenernos en una simple disculpa en una oficina. No, el insulto fue público. Entonces, las disculpas debió ser pública también. ¿Me entiendes? Bueno, sí, entiendo esa... Pero nada, yo lo que quiero es no ser el ojo del huracán, de ser la persona que crea discordias ni nada de eso. Y yo acepté de manera humilde, como siempre nos hemos caracterizado, por ser una persona humilde, sin ningún prejuicio. Y nada, y esperamos que esto sirva de precedente, de historia, para que otros candidatos, otros precandidatos y otros equipos puedan tratar mejor a los que hacemos comunicación. De una vez, una batalla, un equipo de gente, yo no sé quiénes son, acosándome en las redes sociales y un sinnúmero de cosas, pero yo no le estoy haciendo caso a esos fascinerosos que están tratando de desprestigiar mi carrera, mi nombre, donde yo siempre he sido un defensor de la comunidad. Bueno, por eso mismo, Logan, porque, óyeme, ¿tú sabes por qué? Porque quien te acusó de manera pública fue una persona que tiene peso público. Entonces, precisamente por eso te veo muy vacilante. Te veo muy vacilante, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, y por eso te digo que te veo muy vacilante. Ella debió de darte una disculpa pública. Una disculpa pública. Y que esa disculpa pública también las redes la recojan. Donde ella diga que contigo se equivocó. ¿Entiendes? Si no, vete a la fiscalía y ponle una denuncia a Margarita. Porque la persona como tú, la persona como yo, lo único que tenemos para defendernos es nuestro trabajo, nuestro comportamiento y nuestra moral. No tenemos más nada. Entonces, no podemos permitir que cualquiera pueda ensuciar nuestro nombre en las redes sociales. Y con esa actitud que Margarita usó en contra tuya, está ensuciando tu nombre. Esa disculpa no debió ser privada. Esa disculpa debió ser ante las cámaras. Debió ser pública. ¿Está bien? Bueno, gracias, hermano, por la asesoría técnica. Y realmente te agradezco esa solidaridad tuya, que tú siempre has sido un defensor de los derechos humanos, de los derechos de la ciudadanía. Te agradezco eso y espero que Dios te siga iluminando, te siga bendiciendo tu carrera brillante e intachable que tienes. Y en especial un programa de comunicación excelente. Gracias, hermano. Gracias a ti, gracias a ti. Pues conversamos con el amigo Logan Jiménez. Margarita le llamó y en privado, le pidió disculpa. Eso no podía ser en privado. No debió ser en privado. Eso debió ser en público. Que Margarita se disculpara. Porque Margarita le faltó el respeto a un profesional. Suapió el piso con un profesional. Y a estos políticos de baja monta hay que enseñarle que el trabajo de cada quien vale igual o más que el de ellos. Vamos a la pausa. Y retornamos tierno y contundente. Pausamos.
CEPROIN, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.